No, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Bien, tercera parte del programa, nuestro invitado de hoy, Francis Lucero, muy relacionado con la Semana Santa, él esto fue hermano mayor de La Palma, en fin, pero bueno, sigue muy ligado con mundo de la Semana Santa. Y bueno, hemos estado hablando de todo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo tienes la...? Después de la charlita esta, ¿tienes clara la que es falsa o no? Estoy dudando entre... Tengo varias. ¿Tienes varias? Estoy, tengo en la cabeza dándole vueltas, estoy... Es que a lo mejor al principio lo he visto muy claro y sí. Ahora estoy... Te ha ido liando a medida que ha pasado el tiempo. Claro, me he ido liando. Y esto último ya te digo que me ha dejado. Y ahora tú me dices que hay que creerse lo que diga Paco del Mario, pues ya... No, que bueno, que no te fíes de nadie, que te digo, no te creas nada de nadie. Es verdad, eso me decía mi padre y mi madre también, no te creas nada de nadie. Ni de mí, no te diría. No te fíes ni de tu padre, me decía mi amigo. Pues nada, vamos a contarte, verás, en este programa, bueno, pues tú sabes que un crítico de cine no es más que una persona que ve una película y luego la comenta pues según su criterio. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro crítico particular de cine en este programa por enriquecerle un poco, ¿no? Porque todas las aportaciones estas pues son buenas, ¿no? Uno de este nuestro crítico de cine nos va a comentar las dos versiones de la película Titanic, ¿eh? Magnífico crítico, Agustín Puerta. Adelante, Agustín, amigo. El Titanic era un barco grande, el más grande del mundo, diremos. Y estaba en ruta de inauguración. Y ahí iban todos los millonarios. De agaja, de dinero, de todo. Y era víspera de Nochebuena, pues allí disfrutando, bum, 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 una neblina que no lo vea. Claro, el capitán se dio cuenta, allí, ni el veía tampoco. Y cuando ya se dio cuenta, yo así, un pedazo de nieve de eso. ¿Nieve? ¿Una nieve? Un pedazo de agua de nieve grande. Grandísimo, un incebe. Un incebe. Y ya cuando se dio cuenta, chocó. Y le hizo una rara más grande, allá va al barco. ¿Sabes a quién pueda? Capitán y todo. Toda la gente, venga, primero las mujeres, después los niños. Venga, pum, pum, aló, llamó por teléfono. Venga, bajando los botes abajo. Y por cierto, se salvó nada más que uno nada más. Un barco se salvó. Los demás todos, con el remolino del barco que tiene para abajo, se lo tragó todo. Llamó a un barco, a un... ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le dice eso, ¿eh? ¿No sabes de eso? Un cero ese. Un cero ese. Llamaron, desde ahí, llama por la luneta, el barco tal y tal y tal. Son 4 horas y no da tiempo. Allá va el barco, ahí está el agua. Toda el agua. Los músicos, venga, otra pieza. El barco para abajo, venga agua. Todos los camarotes, los niños, mamá, entra agua. No pasa nada, no pasa nada. Dándole coba a los chiquillos, se ahogaron todos en un barco que se salvó. Pero que la que echaron la segunda, que era de color, aquello era un fantástico, porque todo no valía nada. Y una vez visto en el bote tocar un pito, para que lo salvara. Si ahí no había nada, ni ábrito, ni había nada, ni pito, ni flauta, ni nada. Ahí no había nada, y es verdad. Digo, qué troba ahí. Eso no vale nada, la película. El novio a la novia, tocando así, y el novio así se queda blanco, blanco, congelado ya. Todo lo que se tiraba ahí estaba congelado todo. La nieve estaba congelada todo. El agua era nieve todo, hielo. Y ahí terminó. Ahí le gustó, la primera. La segunda no. La de color no vale nada.
No le gustó la segunda, Agustín. Claro. Había mucho lujo, ¿no? De hecho, no. Yo creo que Carlos Pumares, Carlos Pumares lo ha hecho mejor, ¿eh? Carlos Pumares no lo hace mejor. Hombre, por favor. No, ¿qué sabrá Pumares de cine, ni de cine ni nada? Ni de las dos versiones de Titanic. Como lo ha explicado Agustín. Más, de verdad, ¿eh? Muy bien, Agustín. Fantástico. Pues nada. Vamos a recordarte las historias. Muy bien. A ver, siempre, si, me quito de la duda que tengo. Sí, a ver si te sacamos de la duda, recordándotelas un poco. Venga, vamos a ver. Realmente la palabra Puerto Chico es así porque en esta zona de Cádiz había un puerto pequeño. Un puerto donde hasta el siglo XVII, hasta que se hicieron las murallas, los gaditanos tenían aquí sus barcas de pesca. De tal forma que tenemos ilustraciones posteriores donde todavía se ven esas barcas. Los monopolios que en ese momento regían para todos los que producían fósforos y cerillas, grabó a todos los ciudadanos la tenencia de un encendedor. Así, por ejemplo, el que tenía un encendedor normal tenía que pagar 2 pesetas... aquellos que tenían uno de plata, algo más vistoso, 5 pesetas... y los de oro y platino, hasta 20 pesetas... ojo que estamos hablando del año 1911. Sabemos que Antonio Gala siempre, por alguna manera, le ha caído muy bien Cádiz, y a Cádiz, bueno, en general, le ha caído bien Antonio Gala. Antonio Gala tiene un libro que se llama Charlas con Troilo. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Troilo? Bueno, Troilo es su perro. En este libro se refiere a Cádiz y deja a Cádiz en muy buen lugar. Hace referencia a la guasa, a la gracia gaditana, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Porque esta capilla que ven ustedes es propiedad de la República Francesa. En el año 1673, el cónsul general de Francia en Cádiz, Pedro Catalán, encargó al maestro Dionisio Machado que hiciera, Damián Machado, perdón, que hiciera una capilla de San Luis en la iglesia de San Francisco. Y el pequeño Amalia era un barco que se dedicaba al cabotaje entre los puertos de Cádiz. Era un pequeño barco y se dedicaba ahí al San Fernando, iba por Santa María vendiendo su pequeña mercancía. Un barco con 4 tripulantes, era el patrón era de Cádiz, había otro de San Fernando y otro de Huelva, era pequeñito, claro, era sin familia. Pues ese barco que se dedicaba a la venta de productos aquí por los puertos y eso de Cádiz, de la provincia, cogió una tormenta y un día unos vientos tan desfavorables y tan malos, vamos, pero con lo que hace hoy. Claro, que fíjate que el barco acabó, en vez de San Fernando y Santa María, acabó en Martinica. Y de Martinica pasó a Cabo Rojo y de ahí entró en La Habana. Bueno, ¿cómo te has quedado? ¿Mejor, más afianzado tus convicciones? Sí, así a bote pronto, sí. y viéndolo toda la vez, para mí lo más claro que sea lo más falso de todo, para mí es lo último, ¿no? Pero sí. Claro, porque tú dices, bueno, un barco en esa temporada, ¿cómo puede llegar hasta allí? Entonces, visto así todas las historias, la más irreal me parece la primera, la última que diga. Sí, la de Amalia, del Falucho Amalia, sobre todo sí. Por las condiciones, ¿no? De lo que ¿y las demás? Las demás, he dudado un poco quizá también, entre, pues estaba... Sí. Me quedo con la... Fíjate, a lo mejor digo una barbaridad, pero digo, sí. La de la primera de... La del impuesto, del impuesto de los mecheros. Está un poco así, también... Dudando, ¿no? Dudando porque... Pero bueno, puede ser posible, ¿no? Puede ser posible, hay tantas cosas antiguamente. Sí. Y bueno, y... Puerto Chico. Y lo de Puerto Chico es asequible, sí. Pero incluso lo de esto de... Ya lo de Troilo... Podía ser, bueno, porque como aquí, bueno, como hemos dicho antes, con los antecedentes, ¿no? Que, y bueno, pero yo creo que así lo más claro de todo... Es la de... La última, ¿no? La de Paco me dijiste que sí, que además tú conoces... Yo me suena porque además la de Paco me suena conocer esa capilla como la capilla de los franceses, en realidad de San Francisco, entonces...
Pues eso lo tenía casi, lo tenía claro que puede ser la más real. A lo mejor sí. Ahora era falso y me pego un culo para darme en la cabeza. De por qué se llamaban los franceses. Por obvio. Eso. Pero creo que así lo más claro. Bueno, pues vamos a ver. O sea que tú te decantas por la de... La de Falucho Amalia. La del Falucho de Amalia, de la pequeña Amalia. Vamos a verlo, hombre. Bueno, en realidad la calle Trolio no tiene nada que ver con Antonio Gala, ni con un perro, ni nada de eso. En realidad se debe a la existencia, al descubrimiento de una lápida que decía así: Troilo, profesor de griego, del tiempo de la Gades Romana. ¿De dónde era el pues Troilo? Pues nada, ahí me he quedado. ¿De dónde era el Troilo? Fíjate. ¿Dónde era el Troilo, eh? Ahí sí, que... el falucho ese que arrastraron sí. Las corrientes y los vientos, es verdad, además que está documentado. Wow, me parece sorprendente, ¿eh? Sí, pero a mí también, me lo parece. Por eso lo hemos contado, por sorprendente. Por sorprendente. Así que, pues fíjate. Nada, ya seguramente lo de Troilo no se me ha olvidado más en la vida, lo de Troilo. No se me ha olvidado sí, más en la vida. Es verdad, es verdad. Está bueno. Eso ya nos queda en la memoria. Así que, bueno, muy bien, lo hemos pasado muy bien contigo y hemos aprendido mucho de Semana Santa, aquellos que somos más... profano, valga la palabra, porque no pega la palabra profano con Semana Santa, pero bueno, los que estamos más ajenos a las costumbres, ¿no? Y tantas cosas que contar que, por cierto, nos las contará algún día, ¿vale? Tantas cositas. Cuando quede cositas y anécdotas también parecidas a esas historias que se pueden contar y que, bueno, también dan a la confusión. Para que no se pierdan, para que no se pierdan. Uy. Bueno, eso en ebook, en Cádiz Book es mi libro de donde yo leo ahora últimamente. En Cádiz Book pueden ustedes encontrar algunas de las anécdotas de Agustín, por ejemplo, o algunas de las historias que estamos contando aquí en El Farol. Pueden recordarlas allí, aparte de nuestra página, el ondacadiz.es. Televisión a la carta, tú sabes, puedes acceder, sí. Lo digo por si te preguntan, sí. Oye, que no pude verte el viernes. O venga, entra ahí. Pues mete en ondacadiz.es, busca el farol, lo pinchas y elige el programa. Gran pelotazo. Perfecto. Así que, Francis, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Pues hasta otro día. Adiós, buenas noches. Buenas noches.